Miki, hablamos de la película, haces el personaje de Ramiro, es una película muy coral también. ¿Cómo has enfocado tu personaje para distinguirlo un poco de todo lo que has hecho anteriormente? Porque si tú haces muy bien comedia, también haces drama. Es un poco Ernesto Alterio, que siempre lo hemos comentado, que es capaz de meterse en papeles dramáticos y también en comedia. ¿Cómo enfocas eso a la hora de actuar? Bueno, en este caso, claro, yo con José había coincidido en un proyecto hace un montón de tiempo para Telecinco con el Terrat, se llama Palomitas, ya habíamos currado en comedia. Entonces, en este caso, más que nada, yo, ya sea comedia, sea drama, el proceso de creativo, de trabajo, acostumbra a ser el mismo. Quiero decir, yo necesito entender al personaje, nutrirlo de su realidad a todos los niveles, para luego justificar sus acciones. Y eso pasa igual en comedia que en drama. Quiero decir que hay muchas maneras de hacer comedia, pero la más estripada, la más grande, la más, no es algo que con lo que yo me sienta familiarizado y lo que disfrute. En cambio, eso, que puede ser que en lo que, por mucho que sea comedia, lo que estás viendo es un drama real para los personajes, es la que más me interesa a mí. Entonces, en ese sentido, Ramiro, pobrecito mío, es un tío, es un calzonazos que se monta en este tren porque tiene ganas de ir a Madrid a cenar, a hacer la cena de Navidad y de fin de año y de toda la movida, porque igual hace tiempo que no ve a los familiares de turno, pero vamos, le da un poquito igual todo. Él solo se preocupa de su móvil y sus videojuegos y el Candy Crush. O sea, es un poquito eso. Cuando el tren se queda tirado, su obsesión máxima es no voy a tener batería, me voy a quedar sin cargar el móvil. Imagínate, es como un niño grande, vamos. La peli es muy irreverente, la película lo que es, para mí es una macarrada. Vamos a coger unos estereotipos de población de nuestro país, vamos a encerrarlos en un tren, vamos a meter a gente, yo creo que la gran mayoría nos creemos muy modernos, nos creemos muy capaces de lidiar con cualquier tipo de problema, de creencia, de cosas, y cuando te las encuentras de frente, el miedo hace que la absurdez y la maldad humana a veces aflore, ¿no? Es lo que pasa en este tren, son un montón de gente, cada uno con sus pequeñas locuras, que delante de un pequeño hecho y de una especulación se llega al caos y a la locura máxima, ¿no? Y es como, yo siempre digo que Incidencias es un retrato de cómo el ser humano mal informado y asustado es muy peligroso. Y creo que es lo que se refleja en esta peli. Y esa es la lectura que a mí me encantaría que la gente hiciera y que se rieran con esa lectura, ¿no? El objetivo número uno de esta película es que la gente se ría, pase un momento divertido, se libere de la familia, pueda hacer la digestión de los turrones mientras está viendo la peli. Y luego, en segundo orden, si la gente cuando sale del cine se lleva le da por pensar, efectivamente. Pues oye, bienvenido, siempre un pensamiento siempre es bienvenido. No es nuestra primera intención, es verdad que hay muchos colores de comedia en esta película, hay una comedia muy, muy básica y muy primaria en algunos momentos, hay cosas más de segunda lectura, de tercera lectura, es verdad que es un tren de alta velocidad parado, que eso ya es algo muy español, hay unos personajes ahí que también a lo mejor es un fresco de la sociedad en la que vivimos, se habla muchos problemas, hay gente que esconde dinero en maletines, gente que esconde cosas en mochilas y nadie sabe lo que es, gente que esconde sus miedos, sus paranoias, su falta de sentido común, y todo eso crea un cóctel molotov, pero basado mucho en la realidad, y siendo muy diferente a Tapas, o siendo muy diferente a Cobardes, o siendo muy diferente a la serie que hicimos en televisión, de Pelotas, hay un ADN en común de que todo parte de la verdad, todo parte de gente que te puedes cruzar por la calle, pero que esconden cosas, pero cuya máxima finalidad en este caso es entretener, hacer reír, y si luego en esas entrelíneas la gente se plantea cosas como la corrupción, el racismo, la infidelidad, lo locos que estamos, la poca paciencia que tenemos individualmente y como sociedad, pues oye, todo eso también está ahí. Bienvenidos, sea, sí, bienvenidos. Pero sea, siempre ahí, nos gusta que sea sutilmente. Compañeros de Infiltrats, está bien ver Star Wars, se tiene que ver Star Wars, de hecho. Está bien ver comedia, está muy bien ver dramas, también, pero no os podéis perder Incidencias, que es el 31 de diciembre. Fechas tontas, que estás en casa, que dices, ¿qué? Mañana día 1, ¿qué? Cine. Ya está, Incidencias, perfecto. Pues nada, amigos de Infiltrats, llega Nochevieja, llega a principios de año, nada mejor que hacer que ir al cine a ver Incidencias. Os esperamos ahí metidos en un tren, esperando que lo paséis bien con nosotros, y buenas fiestas. Queridos amigos de Infiltrats, tenéis que ver Incidencia básicamente por dos cosas. Una, os lo vais a pasar fantástico. Dos, vais a poder escapar de vuestra familia en ese momento del turrón, que ya sabe que necesita de cierta digestión. Y no hay nada mejor que la comedia para animar los jugos gástricos.
Infiltrats en un país sin gobierno, porque vamos a estar sin gobierno durante muchos meses, tanto aquí como allí, como en todo el mundo. Qué mejor que ir al cine para olvidar las penas mientras los otros se ponen de acuerdo y pactan. Vamos a echarnos unas risas con Incidencias. ¡Feliz 2016 y viva el cine!